Por acompañarnos el mediodía de hoy. Nos acompaña el compañero diputado Felipe Carballo, que está haciendo una recorrida por el interior del país, por el interior del departamento. Sabemos que ha estado en algunas localidades de nuestro departamento recorriendo, hablando con la gente, hablando con diferentes personas con diferentes problemáticas que se han acercado a plantearle. La compañera Dolores Romero, por el sector, y la compañera Alejandra Barreto, también que lo acompaña en el día de hoy. Muchas gracias por la visita y bienvenido siempre a Soriano. Bueno, muchísimas gracias, Marcela. Realmente es un gusto para nosotros estar hoy aquí en la ciudad de Mercedes y en el departamento de Soriano, ¿no? Porque también nos parece que es importante todo lo que significa el interior. En la tarde vamos a estar también visitando la localidad de Dolores, que ya tenemos ahí una agenda bastante nutrida. Estamos viniendo en estos momentos de el pueblo Palmitas, que ahí también nos hemos encontrado con una situación, le diría, muy preocupante por parte de los ciudadanos. Nuestros compañeros y compañeras fundamentalmente nos han estado transmitiendo la enorme preocupación que tienen desde el punto de vista de lo que es la atención en la salud. Hace falta médicos, hace falta mayor presencia del Estado en esa localidad. Y lo menciono porque en realidad no es algo aislado de lo que sucede en Palmita con el resto del interior del país, en los lugares donde hemos estado. Lo mismo en la vinculación en materia de empleo, de trabajo. Y fundamentalmente el reclamo viene desde el lado, diríamos, de las compañeras, de las mujeres, que no tienen, digamos, la posibilidad de pensar en proyección y de poder acceder a un empleo. Y esa situación la venimos visualizando en diferentes partes del país. Por eso cuando nosotros discutimos sobre el tema de los jornales solidarios, cuando nosotros decimos que este tipo de política lo que nos preocupa es que se plantee, digamos, como una política de empleo nacional, cuando en realidad deberíamos de profundizar en propuestas y en soluciones reales desde el punto de vista del empleo. Somos conscientes de que es muy importante para la gente del interior. Sabemos que aquí en el departamento de Soriano se anotaron para algunos puestos de trabajo más de 3.000 personas, y esa realidad también se da en diferentes lugares en el país, y es uno de los temas centrales que nosotros estamos viendo, el tema del desempleo, de la desocupación y fundamentalmente lo que significa la precariedad en el empleo y en el trabajo. A su vez, estamos muy preocupados por toda la situación que se está viviendo, fundamentalmente en la zona metropolitana, frente al abastecimiento de agua potable, que hemos perdido calidad. O sea, hoy ya el agua no es potable, en todo caso es agua segura, o sea, hemos bajado un nivel. La gente en la zona metropolitana está tomando agua salada, y esto sin duda que obedece no solo a la falta de inversión, a la falta de concreción en materia de obra, más allá que estamos en una situación de crisis hídrica en el país. Ahora, yo no tengo ninguna duda que también en gran medida se está haciendo un experimento con la gente. Porque detrás de esto lo que está planteado es justamente la privatización del agua. Y esas cosas me parece que es importante que la ciudadanía comience a razonar y a discutir en relación a este tema. Ahora el día 6 se va a estar abriendo el llamado que se hizo para la construcción de este proyecto Neptuno, que es un proyecto que en realidad no va a solucionar el problema, que va a endeudar al Estado, que le va a costar 800 millones de dólares y que a su vez eso va a pasar a manos privadas. Cuando la tierra y el agua es nuestra, en definitiva la van a estar administrando y llevando adelante los privados. Y eso va a redundar directamente en el bolsillo de la gente, no solo en la tarifa. Pero les quiero adelantar que también de esta manera, cuando se endeude la OCE, porque creo que en definitiva la OCE en este tipo de proyección y de política que se viene haciendo, se pretende no solo fundirla, sino que eso va a repercutir directamente en los departamentos del interior. ¿Saben por qué? Porque los presupuestos que tiene la OCE para invertir en políticas y en obras en el interior, sea de agua potable o de saneamiento, al no tener plata y al endeudarse de la manera que se tiene planificado endeudarse con este proyecto Neptuno, que no resuelve el problema de la gente,
Obviamente que eso va a repercutir en el recorte, de todas las inversiones que se hagan en el interior, inclusive Soriano. Se nos parece que también es importante conversar y dar nuestro punto de vista en relación a este tema y en el marco también de ir desarrollando lo que tiene que ver el trabajo político de nuestro sector aquí en el departamento de Soriano, en la ciudad de Mercedes, pues también es un gusto estar contando con Dolores Romero, que va a ser la compañera que nos va a estar representando en el trabajo en Mercedes, y que seguramente será adelanto la presidenta del Frente Amplio, a Marcela, de que la compañera se va a estar sumando y se va a poner a disposición justamente. Ya está sumado, ya está trabajando con nosotros. ¿Verdad que está la comisión? Bueno, y en esas actividades estamos, ¿no? Tratando de mantener y desarrollar un trabajo de cercanía con la gente y con los ciudadanos de nuestro país.